Bienvenidos a una nueva emisión de Photoshop Fácil. Los saludo a su amigo Dani Saavedra. En esta ocasión quiero compartirles un tip que aprendí del canal de Canal Tutoriales y me gustó mucho para compartírselos, que nos va a resultar muy útil. En diferentes ocasiones nos encontramos con que tenemos un gráfico que nos gustó mucho o una fotografía, pero su tamaño es muy pequeño y queremos tenerla más grande. Como todos sabemos, si la redimensionamos a que sea más grande, los píxeles se van a romper y la calidad de la imagen se va a perder. Entonces, con esta técnica que te voy a enseñar, va a respetar un poquito más esa calidad. Voy a utilizar esta imagen que tengo aquí, la voy a arrastrar hasta Photoshop y vamos a ver el tamaño que tiene la imagen. Para ello me voy al menú Imagen, Tamaño de imagen. Y vemos que de anchura tiene 640 y de altura 480 a una resolución de 72. Voy a dar OK. Ahora, para tener el antes y después, me voy a ir a Imagen, Duplicar. Aquí le doy OK. Enseguida me voy nuevamente al menú Imagen, Tamaño de imagen. Y aquí viene el truco. Aquí donde lees que dice píxeles, lo vamos a cambiar a porcentaje. Este es uno de los beneficios que nos brinda Photoshop, que su algoritmo nos permite redimensionar hasta 350%. Yo no lo voy a hacer a 350, lo voy a hacer a 300. Aquí en la parte de abajo puedes ver donde dice bicúbica. Vamos a abrir las opciones y vamos a seleccionar alguno de los presets que tiene aquí, por ejemplo, esta de óptima para ampliaciones y doy OK. Como puedes ver, ahora ya la imagen es bastante grande. La voy a poner al 100% para que puedas ver. Y me voy a ir al menú Imagen, Tamaño de imagen, y vemos que la redimensionó a 1920 por 1440. Voy a reducir la vista y te voy a mostrar de qué tamaño estaba el otro gráfico para que notes la diferencia. ¿Verdad que no se perdió tanta calidad? Normalmente este tipo de operaciones se usan plugins especiales, como por ejemplo uno que les compartí hace tiempo, que es el PhotoZoom, y hay otros más. Pero con esta técnica ya vemos que no hay necesidad de tanto. También debo aclararte que la imagen que vayas a redimensionar tiene que ser de buena calidad, porque si de por sí la imagen es pequeña y tiene mala calidad, pues al momento de redimensionar, pues se va a empeorar, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecer a todos por la paciencia que me han tenido y por todo el apoyo que he recibido. No he tenido tiempo de subir tantos videotutoriales como antes, pero bueno, aquí estamos echándole muchas ganas y sigo respondiendo a sus preguntas y a todas las consultas que me hacen llegar tanto a mi correo como por mensaje privado en Facebook. También quiero recomendarles un video de un buen amigo mío. Su canal es Filigonio Hernández y me pidió de favor que les comparta este video que se llama Descargar gratis WeChat y pasos de cómo instalarlo. Por si gustan verlo, voy a dejar el link en la descripción del video. También, si les gustó el wallpaper que tengo en mi computadora, hace unos días lo compartí en mi blog, por si quieren descargarlo, también se los voy a dejar en la descripción del video el enlace. Pues bien, espero que te haya gustado este tip, por favor califica mi video, compártelo con tus amigos en las redes sociales y no dejes de visitar mi blog que es www.yancocero.com. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.